Shalom Alejen, la paz sea con todos ustedes, hijos de Israel. Aquí estamos desde Miami, en el ministerio Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, haciendo una reflexión con respecto a las dos porciones que tocan en este Shabbat semanal, la porción Tashria y la porción Metzora. Como resumen de las dos porciones, podemos decir que estas se centran en todo lo que concierne a las leyes de pureza e impureza ritual. Eso incluye las leyes de la purificación después de que una mujer da luz y la manera como se puede identificar la tzaraat, que es la lepra. Esta lepra era una enfermedad en la piel, producto de una manifestación física del pecado, sobre todo el pecado de la mala lengua, el Lashon Hara. En cuanto a la Parashat Metzora, en ella se describen los procedimientos para que una persona que haya sido afligida por la lepra, luego de que concluyese su periodo de aislamiento, pudiera reintegrarse al campamento. Ahí también se discuten todas las leyes de purificación, de los objetos, de las casas que también pudieran haber estado afectadas por esta lepra. En manera general, estas dos porciones se centran en la importancia de la pureza y de la santidad en la vida de los hijos de Israel. El tener lepra, tzaraat, era una experiencia muy, muy dolorosa. No solamente por el tener la enfermedad en sí misma, sino también porque la persona que sufría la enfermedad, que es llamado leproso o metzorá, tenía que ser exiliado del campamento. Eso implicaba la distancia y lejanía de la familia, de los amigos y el resto de las personas de los hijos de Israel. En cuanto al procedimiento, antes de que una persona fuera declarada leprosa, tenía que ser examinado por el cohen, el sacerdote. Y si el cohen no estaba muy familiarizado con las leyes o no tenía claro cuál debía ser el diagnóstico, entonces, bueno, le consultaba a una persona erudita de la Torá. Y esta persona dictaminaba si la enfermedad era lepra o si no era lepra. Al final, el cohen era el que tenía la última palabra para definir si la persona era pura o impura. Los cohanín, los sacerdotes, tienen la responsabilidad hermosa de interceder por el pueblo. Un cohen debe amar profundamente a cada familia de los hijos de Israel. Y he aquí, esto produce una situación bien dificultosa, porque al tomar la decisión de declarar a una persona metzorá, eso implicaba, como hemos dicho, el exilio de esa persona de toda la nación, lo cual es un proceso muy desgarrador, muy difícil para la persona que sufre de esa enfermedad. Y era responsabilidad de Cohen dictaminar esto. Por lo cual, él tenía que chequear dos veces y cuestionarse la decisión hasta llegar a esa eventual decisión definitiva. De esta manera, haciendo todos los pasos y todos los procedimientos, cuando tuviera que tomar esa decisión, bueno, ya el exilio no sería tan doloroso, porque efectivamente enviaría a la persona a ese exilio con la seguridad de que había tomado la decisión correcta y que eso iba a ser lo mejor para esa persona y para el resto del pueblo. Aunque esta enfermedad ya no, en los términos bíblicos, no existe en la actualidad, sí existe la causa que originaba esa enfermedad y también las consecuencias. La causa, la mala lengua,
y las consecuencias que una persona que indudablemente practica la Lashon Hará al final va a quedar aislada del resto de las personas, porque nadie quiere tener a su lado una persona en la que no confiamos, porque sabemos que todo el tiempo está pendiente de ver lo malo y de comentarlo con las diferentes personas alrededor. Entonces, en esta lección podemos tener una aplicación en todo tiempo, en todo lugar, y tenemos también que aprender que cuando vayamos a reprender y vayamos a resaltar los defectos de alguna persona, antes de que le digamos nada, tenemos que asegurarnos de que las palabras que nosotros vamos a decir provengan y tengan como origen el amor y el verdadero interés por la otra persona. También tenemos que hacerlo en el contexto adecuado. Como dice la palabra, primero llamamos a esa persona a solas. Si la persona no recapacita, bueno, pues buscamos uno, dos o tres testigos. Y luego, bueno, ya sí lo podríamos hacer más enfrente de los ancianos de la congregación. Pero esa reprensión tiene que ser una reprensión tierna. No una reprensión que venga desde nuestra arrogancia moral, desde nuestro ego, porque no debemos reprender desde la ira o desde el rencor. La idea es que ayudemos a la persona tanto como sea posible. Nuestras intenciones deben ser puras para poder asegurarnos de que el rechazo que causa el alejar a una persona que tenga lepra de la Lashon Hará efectivamente va a terminar beneficiando a esa persona y al resto de la congregación, de la familia, de las personas. Que podamos meditar en la manera como nosotros dirigimos nuestras palabras a las demás personas, si son para edificación o son para destrucción, si son desde el amor o es desde la ira o el rencor. Que tengan un precioso día y en espera de que el próximo Shabbat sea de revelación, de comunión, en amor hacia Dios y con los demás hermanos. Shalom aleichem, familia.